La conductora de Matutino Hoy vivió un momento incómodo cuando un hombre la manoseó mientras ella tenía una entrevista. Durante la entrevista, los reporteros le preguntaron sobre el rompimiento de su compañera, Janet García, con su pareja, quien posteó en su cuenta social de Instagram una foto junto a su ahora exnovia donde se despedía y le enviaba un mensaje de buenos deseos. Cuando Galilea dio su punto de vista, un sujeto se acercó demasiado a ella y la agarró las pompas. Montijo, de inmediato, se sorprendió debido a que fue incómodo para ella, pues al percatarse de lo ocurrido, bromeó con el señor, quien era aparentemente de la tercera edad. La conductora ya no siguió con las respuestas después de los empujones y decidió cambiarse de lugar para continuar la entrevista. Galilea Montijo dijo que Janet es muy joven y que es muy linda, tarde o temprano le va a llegar, y que el noviazgo es para conocerse. Durante la entrevista le cuestionaron sobre su participación en el programa Hoy, y la conductora agradeció la oportunidad de tener una oportunidad en la emisión. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP, te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com.